opinas de estar aquí en el 67 aniversario de Premios Box y Lucha? Pues da gusto, gracias. Y revista 67 años, creo que es la más antigua del mundo. Entonces, yo que me gusta la historia, la tradición, y que soy luchador clásico, pues buena razón para estar aquí. Y ahora que pasa bien, y a ver cómo va a estar. Pero agradecido, como yo, como francés, de estar aquí. ¿Qué fue tu año? ¿Qué fue mi año? Ya no terminó el año, faltó unas semanas, posible que las últimas semanas vaya. Pero no, fue bien, porque este año empezamos a trabajar con Nación Lucha Libre. Y buen proyecto, buena producción, tele público nacional, estaba bien. Te tocó estrenar Arena, ¿no? También. ¿Cómo? La WR Resurrection. Ah, sí, la Arena Naucalpan siempre es como mi casa, la casa de los independientes. Y entonces, pero para este año ya terminé con ellos, será hasta el 1 de enero para empezar bien el año ahí. Y también fue muchas arenas, la Galapa, la Querétaro, la San Juan, la Afición, entonces fue un gusto, como la Monterrey, entonces ya, y seguimos a ver si 2020, más trabajo, no voy a decir más trabajo porque no soy tanto pidiendo cantidad, pero más bien calidad, entonces a ver. Y también el inicio del año 2019, ganamos otra vez los campeonatos de pareja con Zumbi del Caribe y vamos por otros campeonatos. Es diciembre, ¿quieres enviar algún saludo al público que te ha seguido? Sí, un saludo a todos. Diciembre o todos los meses los saludo. Los saludo más a los que vienen a apoyar en Arena. Espero que el próximo año van a venir más gente porque de ustedes vivimos. Y muchas gracias. Que lo mejor es la lucha en vivo, ¿no? Sí, la lucha mejor en vivo, ¿no? Luego también en tele no voy a hacer contacto con Nación Lucha Libre, pero sí, en vivo, antes que todo. ¿Algo más? ¿Caragüí? No, todo bien y gracias a ti también para siempre apoyar y... Allá tus publicidad. Paisanos en Francia. ¿Cómo estás, hermano? Disculpa por cortarle la entrevista, pero quería hacerlo a propósito. Sí, ya, lo quería hacer a propósito, ¿eh? ¡Francés Chilango! ¿Sí o no? ¡Francés Chilango! ¡Saludos, Francés! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Querían salir en la cámara, ya lo estoy tomando, no te preocupes, ya. Luchadores, pero también compañeros. Claro, claro. Hermanos. Además, mostrar el compañerismo que hay aquí en el medio luchístico independiente, ¿no? Eso es importante. La verdad, de conocer a gente... El señor de Brasil, el señor de Francia, la verdad, gente que nunca pudimos ni creímos llegar a conocer. Y la verdad es que muy buenos compañeros, excelentes luchadores. Y la verdad es que, amigos, el señor me acompañó en mi debut en Full, en Palacio de los Deportes. Tuve el honor de tenerlo. Exactamente, tuve el honor de tenerlo de pareja. La verdad es que yo iba súper nervioso, pero tener a este luchadorzazo de pareja me llenó y me dio un full y muy extra. Gracias. Y de alguna manera demostrar, espérame, de alguna manera demostrar que los mexicanos siempre somos buenos anfitriones y estimamos mucho a la gente que viene del extranjero, ¿no? Creo que se les da una buena, buena atención, un nosotros afecto. Nosotros no podemos decir al contrario, hasta vivimos aquí, es que estamos bien, ¿no? Claro. Y hay que seguir echando doble y gracias, médico. Pues ya, ¿cuánto llevas tú también, Zumbi, por acá? No, mucho tiempo. Voy a cumplir ahorita, creo que 12 años. Uy, como ya, siempre he dicho, corazón mexicano, sangre brasileña. Difícil. Vas a decir lo que decías, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Francés chilango? A huevo. A huevo. Tómate la foto con ellos si quieres, métete aquí para que te tome la foto. De aquí para que vean que de alguna manera el compañerismo fuera del ring existe.